Actualiza sus sistemas de formación el CONALEP para la profesionalización de sus estudiantes. En el marco de la graduación de 216 alumnos de la generación 2010-2013 con este nuevo sistema implementado en los planteles CONALEP, la directora general en el estado, Cecilia Loría Marín, hizo hincapié en estas mejoras que se llevan a cabo, donde le permiten al alumno tras 3 años de enseñanza seguir estudiando o de una vez emplearse en algún sector de su comunidad. Por primera vez en la historia hemos estado entregando a todos los jóvenes, como lo vamos a hacer aquí en Cozumel, títulos y cédulas profesionales de haber concluido su profesional técnico en las diferentes especialidades. Eso es una gran oportunidad porque CONALEP, a diferencia de los demás subsistemas, es un subsistema que forma como principal vocación al profesional técnico para que se incorpore al sector productivo y también pueda seguir estudiando. Muchos de los jóvenes siguen estudiando y trabajando o trabajan y luego posteriormente se incorporan a seguir sus estudios porque también tiene bachillerato, pero la principal vocación de CONALEP es esa. Por eso CONALEP está mejorando todas sus instalaciones, talleres y laboratorios, y también estamos implementando, y ahorita está egresando la primera generación de ese nuevo modelo, que es precisamente una tutoría en las prácticas profesionales de los jóvenes. En pocas palabras, a nosotros nos interesa que nuestros jóvenes de CONALEP, y eso estamos trabajando y construyendo con instrucciones desde luego del gobernador del estado, de hacer que los jóvenes tengan competencias, y el modelo en eso se basa, que les permiten incorporarse al sector productivo. A nivel nacional va a haber modificaciones de la ley con el propósito de fortalecer el tema de profesionales técnicos. Así que CONALEP no solo va a crecer en sus espacios, sino va a tener la oportunidad de mejorar y fortalecer su modelo para que muchos jóvenes tengan esa opción y esa oportunidad y posteriormente sigan estudiando. Dijo que constantemente están haciendo mejoras en infraestructura y equipamiento en sus escuelas. Dijo que en particular para Cozumel se procura que cada año se inicie el siguiente ciclo escolar en mantenimiento a sus instalaciones. De la misma manera, dijo que se contempla la construcción de más talleres donde Cozumel podría salir beneficiado. Hemos nosotros ahorita instalado 5 talleres de informática nuevos en todo el estado, equipados con 40 computadoras de vanguardia. Le entregamos más de 350 computadoras a igual número de maestros. Sí, sí. Cada semestre nosotros hacemos reparación y mantenimiento a todas las instalaciones para que los jóvenes que entren puedan tener instalaciones dignas. Nosotros cuidamos que los jóvenes que entren estén en instalaciones dignas, reparamos y además acondicionamos y suministramos de todos los materiales para los talleres y laboratorios. Les damos algún material también a los jóvenes. Nuestros jóvenes tienen seguro de vida, tienen también seguro médico y tienen la oportunidad de las becas en un 84%, que es bastante alto. Así, cada año nosotros invertimos, el año pasado más de 8 millones se invirtió en la construcción de talleres, laboratorios, en los diferentes planteles del estado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.